No me hizo la 13 de 14. Me da el manto de quietud, pero da igual. Tenemos doble. O sea, mejor azul, batería azul, Lucian. Pultea demasiado. Nah. Hola. Hola, Vander. Me desestreso comiendo elotes. Escoge muy bien tus palabras. No, ¿cómo es? Mala elección de palabras. Estoy loco. No, hermano. Quítenme los innovadores. No los quiero jugar más. Por favor, quítenme los innovadores. Ya no quiero saber de ellos. Ok, perfecto. Chafanafa. Prefiero esto. Dame corazón de mecánico. Esto me preocupa mucho. Me preocupa mucho esto. O sea, no siento que estos tres me hagan fuerte de verdad. Y me van a romper un poquito la cola, güey. ¿Es batería o corazón cibernético? Cualquiera de los tres, los dos, digo. ¿Qué tienen? Hay dos que parece que quieren jugar daño mágico. Sí, este también es bueno. Misión de Cell 3, de hecho, también es bueno. Es la primera vez que me pasa que no me da tiempo de elegir. La verdad, estaba súper indeciso. Es la primera vez que me pasa que no me da tiempo de elegir. Pero bueno, batería. La verdad, cualquiera que agarrara me iba a sentir igual. Los regresos imposibles son mi especialidad. Me enojo rápido. Tienes que tener una segunda compu. Por ejemplo, yo ahora planeo jugar arcanistas, la verdad. Si las cosas comienzan a salir mal y veo que hay dos personas más jugando arcanistas o una más, lo que también puedo tener en mente es jugar Renata, porque comparten objetos similares. Siempre tienes que tener una composición que sepas que comparte objetos con otra, ¿sabes? Agarra los Casadins. ¿Qué es mi línea frontal acá? Ok. Me olvido de innovadores entonces. Eruditos. ¿A ti te gustan los elotes? No. Hay una pregunta, ¿qué onda con los huevos de dragón? He estado viendo. Tengo unos 50. Ah, supa, es una mecánica que metieron justo ahora. Simplemente hay 5 tipos de huevos. Y el número que indica acá es el número de turnos que falta para que eclosionen. Mientras más tarde eclosionan, mejor es la recompensa. Siempre tienen un tomo de los emblemas. Y a partir de los turnos que vaya subiendo, o sea, dependiendo de cuántos turnos eclosiona, trae objetos, además. Componentes, luego objetos completos. Y los más grandes obtienen objetos radiantes. Los objetos radiantes, si no jugaste en temporadas anteriores. Voy a venderme esto, ¿no? Hago economía. Si no juegas en temporadas anteriores, los objetos radiantes son objetos normales, pero mucho más poderosos. Lo que esta canción me gusta mucho últimamente. ¡Ay, puta madre! ¿A dónde le tengo que caer? Me dan una Vex y voy flying, creo yo. ¿AP? Uf, no hay AP 1 de oro, es Vex. Hay AP 1 de oro y no. Es mejor meter Vex para jugar 4 arcanistas y no perder Yordles. No son enchiladas.
No todos tenemos buenos gustos. Arcadice está fuerte, sí, están bastante bien. O sea, ahora mismo voy a perder porque no tengo objetos muy buenos. Y mi aumento no es de lo mejor del mundo por ahora. Pero está bien perder, de hecho. Ay, no, tiene toda la mesa el uno este, olvídenlo. Olvídenlo lo que acabo de decir. Como siempre, el juego contradiciéndome cuando explico algo. 3, 5, 7. ¿Entendieron o no entendieron? La mejor ficha. Kai'Sa. A ver, ¿compramos Blixen o nos quedamos de...? Es que quiero comprar Corki, creo yo, güey. Creo que Corki con los objetos que tengo puede estar interesante. Ante todo. Sea, es quitar Brand. Es quitar Brand y jugar Corki, Lucian, Gangplank. No. Lucian. ¿Cómo mierda hago esto? Quiero meter los tiros dobles, pero quito Poppy entonces. Corki por Poppy. Y meto Lucian y ya está. Es que tengo caza de pistola Morelos si me salen. Qué dolor no haber hecho economía ahí. Vex 2. Voy a rolear. Pero es el seque. Madres, ese Swain está mamadísimo, güey. A la madre, Lucian es Challenger, güey. Si esquiva el ulti Orianna es Dios. No. Ok, buscamos Morelos a la pistola y deberíamos ir fuertes ya con eso. ¿Y si quito Arcanistas? Si quito Malzahar, no. Es que pierdo Hexeg y eso. Ves, si se viene triple prismático. Tiene que ser mago de batalla sí o sí acá. Mago de batalla con Lucian viene muy bien, de hecho. ¿Cuántos turnos abre el huevo? Aquí dice que faltan tres. ¿Por qué tiene que ser ese aumento? Porque los demás. No recuerdo muy bien cuáles sean los otros, ya se me olvidó. Pero este es muy bueno porque ahora, con los objetos que tengo para jugar algo de AP, si termino jugando una Ahri, va a ir bastante bien. Porque Ahri posicionada aquí en línea frontal viene súper bien. Y con los aumentos que tengo, pinta para una Ahri o Renata. Entonces voy a enfocar mi partida a eso. Si no sale, pues ya nos jugamos un top 8 y ni pedo. Por uno ahí adelante que trolea a Lucian. No, por posicionamiento, como vi las demás personas, está bien. Nada, es que no sé si ahora hacer el Morelo o el. O la. Sable pistola. Creo que como está nerfeado el Morelo, es mejor hacer sable pistola antes que Morelo. En esta situación. Voy a vender Gunpla y comprar mejor la Vex. Porque si jugar canistas la quiero al 3. Ojo, ojo, ojo. No, me lo van a quitar. Me lo quita. Me lo quita fijo, güey. Lo quiere porque Jin y ya está. Lo quiere porque Jin, ¿no? Me imagino. Sí. ¡Ay! Le sale espadón. No, bueno.
Qué buen Hyrule se acaba de llevar ese brother. Ármate un verdugo, aún hay tiempo de esperar. No estoy en racha de victorias. Si gano esta ronda, probablemente me lo piense en la siguiente. Aunque contra este me viene bien el verdugo. Tengo que meditarlo, ¿eh? Tengo que ver cómo va a estar el lobby, porque verdugo puede ser interesante. No, bro, Lucian con doble batería azul está muy loco, ¿no? No, no me estés snipeando. O sea, está jugando innovadores. Agarrar Jin en ese spot está buenísimo. Y teniendo reforjar. Ok, era llorar, como siempre. Como siempre y como ya es costumbre, era llorar. Creo que... No, sí voy a hacer el verdugo el gigante. El verdugo me viene bien contra casi todos, güey. Todos tienen alguna ficha con muchísima vida que hay que bajarse, güey. Es buena opción el verdugo el gigante acá. Vex, ultea, ultea, ultea. Nice. Pues deberíamos haber ganado la ronda. Es que mi Lucian, ¿cuánto mana tiene? ¿10? Tiene 40, pero... Regenera 20 con esto y 20 con este otro, güey. Entonces, se la pasa ulteando. Comentarios que no debí de leer. Ahí está el reforjar. Bueno, la justicia puede ser buena, ¿eh? Warlock lo hacía así acá. Encuéntrame el camino. Por la forma en que... Roleo por si un chatarrero. El imperio ante todo. O esto. Lucian. Encuéntrame el camino. Yo te protegeré. Entonces, otra vez no me viene mal. Era Lucian arcanista, hermano. Ok, entonces creo que no es Lucian 3, es... A ver, me la voy a quedar ahora para no venderlo. Pero creo que no es Lucian 3, es este... Es irme al 9 con esta... Con la mesa de arcanistas. No sé qué tan fuertes sean ahorita los arcanistas, así como para irme al 9, güey. No sé si hacer el Zéfiro. Es que el Zéfiro me ayuda a saltarme a los tanques e ir directamente por los carries. Creo que lo haré. Creo que lo voy a hacer. Así te digo... Nos olvidamos, mira, por ejemplo acá, nos olvidamos del oso, espero, ahí está. Y ya directamente vamos por las fichas más blanditas. No mames, el daño que me está haciendo ese eco, güey. No mames, ese puto eco me reventó todo, güey. Six por Vex, cierto. Olvidé que tenía doble Vex. Lo que me acaba de reventar ese eco no tiene, o sea, ni puto sentido, hermano. La chispa iónica me folló contra la doble... Oh, tiene doble ayuda de Nico. Ah, bueno. De hecho, sí es meter Six, porque así meto Yordles y me ayuda a sacar a Vex al 3. Lo voy a dejar hasta ahí en línea frontal, güey. Seraphine 2. Hola, madre, los objetos de este vato. Bueno, ahí levantamos el Bram. No mames, ultió. Ultió de inicio la Orianna, bro. Qué asco. El Bram es Challenger. Qué asco, brother. Qué asco. Qué perro asco, güey. Es Ilko o vida, ¿no? Pues es vida, entonces. Listo para el más allá. Me falta una Vex, güey. Le meto la espátula a este Lucian y que, a ver cuáles son los dos objetos que le quedan. Si, aunque pierda la mejor azul, creo que va a estar bien. No mames. Qué puta suerte tengo, güey. ¿No podría tener peor suerte? Pero ahora, ¿es subir al 8 o ya roleamos por Lucian Vex 3? Yo creo que roleamos por ellos al 3 y ya, ¿no? Nos quedamos jugando esto. Es que, no sé, sigo pensando que Ari es mejor ficha con esos objetos. Ari 2 que un Lucian 3, pero ya lo descubriremos. No mames, no, pues es... Ok, es Lucian 3 entonces. Es Lucian 3. Diversión. Hay una brisa helada en el aire. Hay que bajar el oro de una vez porque ya me estoy muriendo. Me falta uno. No son enchiladas. Mm.
Bueno. Vamos, Lucian, haz cositas. Bien, 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 bien. Nice. Ponle el arcanista. Lo voy a hacer ahora que cambie eso. Garra trampa viene increíblemente bien, hermano. Es literalmente el objeto que necesitaba. Y puedo reforjar esto hasta que me salga manto de quietud. No, es titánica, 100%. Listo para el más allá. Ya está, ¿no? Ya nos vamos al 8, ahora sí. Ahora este Lucian debería reventar. O lo malo que perdí la curación, pero... pues bueno, hay cositas, ¿no? 10k de damage. Hacemos cositas, ¿eh? A ver, ¿a qué le estoy dando con la garra trampa? La garra trampa viene muy bien, brother. Sobre todo por las definitivas de los Braum. Mira, ahí no lo aturdió, por ejemplo, a Lucian, la definitiva de Braum. Entonces me da tiempo de que Lucian haga ese tipo de cosas ya. No, es que la garra trampa era justo lo que necesitaba, brother. Era justo lo que necesitaba. Fuck, el Draven al 3, güey. Bueno, levantamos el Tamkench. Draven 3 contra Lucian 3 arcanistas. ¿Qué será mejor? Uy, el ulti de Lorianna me jodió. Se muere el Draven. Se muere el Draven. Nah, hermano. Nah, nah, nah. Lucian 3, 6 arcanistas, 4 tiros dobles. Es que vamos loquísimos. Me tiene que caer dobles ese a Lucian para ganarme. O sea, de que multé Braum junto a Orianna. Que uno le quite la garra trampa y el otro la aturda. Ay, esto me gustaría. Me lo ganan, ¿no? Me lo ganan. Ah, ¿no lo agarra? ¿En serio? Perfecto. Yo no necesito objetos, solo ocupo utilidad. 36. Subimos y metemos tiro doble. A ver, Víctor va a voltear igualmente, ¿no? Con la Soujin. Mejor retrasar la definitiva de Lorianna, que es un poquito más peligrosa por mi posicionamiento. Víctor ultea sí o sí. Siempre. De hecho, me revienta por el verdugo. ¡Ojo, Lucian! No, pero es que es Challenger de Lucian. What the fuck. Esquiva todo, ¿no? Hizo 17k de daño Lucian. Ok, pegué un buen manto de quietud para retrasar tanto a Orianna y Braum. Nice, ninguna definitiva le dio a Lucian. Pero está libre de hacer daño. Lo malo, que ya me estoy quedando sin línea frontal. ¿Vamos? ¿Vamos, Lucian? No, buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es que es increíble. Es increíble. Tenía ganas. O sea, no saben cuánto esperaron la temporada para poder jugar Lucian Arcanista. O sea, no saben cuánto he esperado. En serio, yo se los digo muy en serio. Cuánto quería jugar Lucian Arcanista. Pero jamás era la partida como para hacerlo. Esto lo reforjamos hasta que salga algo útil. Ok, esto funciona. Va a querer que comerse a... ahí está. Lo sabía. Iba a querer poner a Tamkench para comerse a Vex. Y se la va a comer a final de cuentas. Porque le robé maná al Tamkench. ¡Ojo! ¿Se muere Draven? Nice. ¡Alcánzala, Vex! ¡Alcánzala! ¡Alcánzala! Lo sabía. Dije, bro, va a querer comerse a... a Vex con el Tamkench. Y voy y le meto manto de quietud. ¡Dale, Vex! Espero que no me haya hecho la 13-14, porque presiento que me la hizo. Me la hizo, ¿verdad? No me la hizo. No me hizo la 13-14. Me da el manto de quietud, pero da igual. Tenemos doble... o sea, mejor azul, batería azul, Lucian. Pultea demasiado. Nah. ¿Hola? Nice, levantamos a Tamkench. Ultea Vex. Ultia Vex. Fuck. No la veo tan bien, ¿eh? No la veo tan bien. No.
Güey, las teamfights no duran una mierda, güey. No duran una mierda, duran como 2 segundos. Es redención por posicionamiento, ¿no? Lo voy a aprovechar muy bien. De hecho, creo que ellos tuvieron que haber tomado redención. Vamos a rolear por la Jinx, ¿no? Y un Six a nivel 9. Uf, pensé que me iban a pegar el ¿cómo se llama? El Zéfiro. Pensé que me iba a dar con el Zéfiro, por eso me moví ahí medio loquillo. Este va loco, ¿eh? Yo no sé si le gano a la versión real. Va muy loco ya. Es que el problema es su Orianna con mejor azul Soujin, brother. Ese es un problemón. Dale, Lucian. Uy, no. ¿Swain? No, se va a morir por el Silco. Hola, señor, respeto. Y Body Baker en Lightona. Metemos Silco, ¿no? Silco para Jinx y Victor. Ok, nice. Vamos. Tiene 7 innovadores este, ¿eh? ¿Qué le pasó a Lucian, güey? Salió volando por todo el tablero. Uy, si llega a ultear ahí Lucian. Ojo, Seraphine contra Vex. Último escudo de Orianna. Se muere. Otro escudito de Vex. Yo no creo que gane esto Vex, ¿eh? Ataca muy lento y este bicho se cura. Oh, la madre, le pegó duro ahí, ¿eh? Ah, sí, gana Vex. Lo gana bien. Lo gana Vex. Algo que está interesante es ver dónde está la casilla Socialite. Porque quizás sea mejor que tener Silco, ¿no? No, ok, es una mierda. ¿Qué hacemos? Ya ni sé qué hacer, güey. Así que voy a meter ahora. Un Tamkench, por ejemplo. Una ficha útil. O sea, creo que yo que es una coste 5 al 2. Pero que no sea Kai'Sa, por ejemplo. Galio, ahí está Victor 2. Güey, ¿por qué se está peleando esa gente, güey? ¿Qué pedo? No, el manto de quietud es malo. Ok, pero le doy a Orianna, eso está buenillo. Nice. Ve el escudo de mi Vex, hermano. No, es que el Lucian está troleando con posicionamiento. Lucian está muy troll con el posicionamiento. Tiene Jinx 2 ya. Nice. Buen daño de Victor. Si ulteaba a Vex, se podía. Creo que ocupo la Jinx al 2. Ahí está. ¿Dejo Silco o...? Oye, el Silco iba acá, güey. Es que Silco le da mana a estos. Creo que sí. No da tiempo de que Silco mate a mis fichas. Bueno, ni modo. Quiero estar separado, hermano. Me da igual el mago de batalla. No quiero que Orianna me ultee a todo mi tablero. Nice. Buen daño, ¿eh? Buen daño. No, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bonito, bonito, bonito. Uno de vida, no me jodas. Nice. Vamos, Lucian. Levantamos a Jace, se quedó sin línea frontal, se muere Jinx. Creo que lo jugamos perfecto. Lo jugamos perfecto. La jugamos perfecto, la neta. Creo que la jugamos increíble. La jugamos bastante bien. Si quieren salir en el video de YouTube, saluden a YouTube. La compra prohibida. Lucian Arcanista, 5 tiros doble. No creas cómo termina. Entre paréntesis, me insultan en el chat. No me insultaron, pero... por poner algo, güey.